Sinfonía número 46. La tonalidad, si mayor. Instrumentación, dos oboes, fagot, dos trompas y cuerda. Estructura, vivace inicial monotemático, basado en la simple idea de apertura, en dos frases diferentes y complementarias, de tan rico y elaborado desarrollo, merced a sus juegos contrapuntísticos imitativos y su proliferación modulante, que, pese a la parquedad del material, resulta ser uno de los movimientos más ricos de contrastes de la producción del maestro. El sucesivo adagio en mi menor, tono principal del desarrollo del anterior movimiento, es una sofisticada siciliana, las dos mitades de cuyo tema asumen figuraciones rítmicas contrastantes con evidente carácter de música de teatro. El sucesivo minueto presenta un tema que no es otra cosa sino el famoso y repetidamente citado Suspiro de Mannheim, en forma primero ascendente y descendente después. Por su parte, el trío, nuevamente en menor, contiene un módulo rítmico de origen balcánico, al decir de Robbins Landon. El movimiento final, indicado como presto y scherzando, es uno de los más imaginativos del autor. Desarrollado en forma de rondó, se ve súbitamente interrumpido a la altura del segundo episodio y, tras un tratamiento variado del tema de estribillo, se hace inesperadamente reaparecer la primera sección del minueto precedente. Esta singular audacia formal no dará su legítimo fruto sino en el siglo XIX, cuando Beethoven reintroduzca el tema del scherzo en el movimiento final de su quinta sinfonía. Como allí, la vuelta del minueto subraya ahora el carácter satírico con el que el suspiro de Mannheim había sido utilizado en forma melódicamente invertida, como la mejor preparación a un final en que, tras una pausa en pianísimo, donde el minueto se desvanece definitivamente, el tema principal es retomado con toda su carga irónica en el mismo lugar donde se interrumpió, antes de concluir en un burlesco fortísimo. Thank you.
Thank you.
Thank you.